Preciados estudiantes, eh, un gusto nuevamente eh, estar aquí para poder compartir con ustedes momentos referentes a las explicaciones del componente de macroeconomía y en esta vez me voy a referir al tema el desempleo. Como ustedes recordarán, el desempleo es uno de los objetivos de la macroeconomía. Es decir, mientras más bajo sea el nivel del desempleo en una economía, pues se estará actuando de la mejor manera, es decir, estaremos logrando unos indicadores favorables eh, para el país, para la economía, para la población. Pues de todos los indicadores, el que mayormente le afecta a la población es el empleo y el desempleo. En, hay momentos en una economía en donde la población quiere encontrar fácilmente un trabajo, que sea muy bien remunerado, que no tenga que buscar o esperar demasiado tiempo. Además, quiere tener seguridad que si lo encuentra tenga buenas compensaciones extrasalariales. Es decir, la población lo que busca es tener un elevado empleo y un bajo desempleo. Si en una economía se presenta esto, pues estaremos propiciando el crecimiento de la economía, estaremos propiciando el desarrollo de la economía, estaremos incrementando el nivel de vida de toda la población. Pero, ¿qué es tasa de desempleo? Tasa de desempleo es el porcentaje de la población económicamente activa que está desempleada. Pero, cuando hablamos de, de población económicamente activa, estamos hablando de, de todas las personas ocupadas y las personas desempleadas que están buscando trabajo. Aquí excluimos a las personas que carecen de empleo, y que no están buscando, ni nadie de ellos busca trabajo. Por tanto, la población económicamente activa es la suma de las personas ocupadas y de las personas desempleadas, pero que están buscando trabajo. La tasa de desempleo tiende en una economía a reflejar las situaciones de fluctuación que esté pasando, es decir, los ciclos económicos por los cuales esté atravesando esta economía. Por ejemplo, en un periodo de recesión, la producción disminuye. Al disminuir la producción, también lo hace la demanda de trabajo. Esto conlleva a que la tasa de desempleo aumente. Y si aumenta la tasa de desempleo, lo que está generando en el país es incremento de la oferta monetaria. Perdón, de la oferta de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que existen... Personas deseosas de trabajar, pero que no encuentran trabajo. Si es que no encuentran trabajo, pues no hay actividad económica, no hay generación de bienes y servicios, no hay generación de producción. A ellos nos estamos eh, haciendo referencia a lo que decimos la recesión. En tanto que cuando hablamos de un periodo en, de expansión en donde existe la actividad económica, en donde existe la producción, en donde la demanda de trabajo se ha incrementado, entonces la tasa de desempleo ha disminuido. Es decir, las personas se encuentran trabajando, las personas han encontrado un trabajo, las personas están actuando en la economía, en la generación de bienes y servicios. Con ello hace que la tasa de empleo se incremente. Si nos referimos a la población económicamente activa, y a la población económicamente inactiva, debemos hacer hincapié a que la población económicamente activa, aunque no esté trabajando, forma parte de esta población que no encuentra un trabajo, que tiene todos los deseos de actuar, de intervenir en los procesos productivos, pero que no ha encontrado la oportunidad de hacerlo. Muchísimas gracias por su atención.